Okay, let's start with the English class of today. Today we're going to learn the time. Okay, what is the time? The time is el tiempo. Okay? Okay, how do you say en punto in English? En punto in English is o'clock. Okay? O'clock is en punto. Okay? Continue. 30. 30 significa media hora. ¿Ok? Repito una vez más. O'clock significa en punto. 30 significa media hora. ¿Ok? Ok. Very good. How do seven, you say? 7 o'clock. Very good. Excellent. Very good. Thank you. Thank you so much. Ok. Silence, please. Ok. Very good. Okay, very good, excellent student. 7 o'clock, okay? Okay, the time in this clock is 7 o'clock. Okay, look at this clock. Okay, look at this clock. What is the time? 5 o'clock. Yes, it's 5 o'clock. Silence, please. Okay, a partir de ahora. Okay, so we're going to continue with the student book, page number 48. This is our reading. Now, I'm going to have a... Yes, I'm going to have an activity. Voy a tener una actividad. One moment, please. Les voy a mostrar una actividad para que ustedes me ayuden a ordenar. Traten de leer. Vayan leyendo, por favor, esa lectura que hemos hecho. En la cual... Esa lectura en la cual dice el orden, ¿ok? Un ratito voy a buscar esa parte de allí. Ya, ok, acá está. Solo tengo en mi cuaderno. Ya, muy bien. Ay, ok. Listo, no sé si pueden ver la pantalla. Me hacen dedito arriba si es que pueden ver la pantalla. Es una actividad de la lectura, gracias Leticia, en la cual ustedes ahora tienen que ordenar. Si se han dado cuenta, esas actividades que están allí están por orden, ¿verdad? Por un orden, desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir. Entonces, ayúdenme por favor a ordenar con voluntarios. Los voluntarios me van a ayudar. El primero dice, I get up at 8 o'clock. Yo me levanto a las 8 en punto, ¿verdad? ¿Qué continúa según el libro? ¿Voluntario? ¿Hay algún voluntario, por favor? Miss, no tengo esa hoja. Yo les pasé esta hojita la semana pasada para que le saquen copia, chicos. Bueno, no, esta hoja no. Esta hoja no. Ay, disculpen. Ok. Recuerden que tienen que levantar la mano, ¿ya? Levanten la mano, muy bien. No, chicos, ustedes no pueden prender su micrófono. Yo tengo que decirles quiénes van a participar. Por eso tienen que levantar la mano, así como Naisha, Dominic y Juan. Ok, Juan, what is the second? ¿Cuál es el segundo? I have breakfast at 8:30. Vamos a ver. Ya. Very good. They dice, I go to school at 9 o'clock. Yo voy al colegio a las 9 en punto. De ahí, ¿qué sigue, Dominic Litardillo? Dominique, ¿de ahí qué continúa? Dominique. No, creo que no está Dominique. Fabiana Pareja, what is next? ¿Qué continúa? Dice, I go to school at 9 o'clock. ¿De ahí qué continúa? And have lunch at 12:30. A ver, vamos a ver. I have lunch at 12:30, ok. Te dice, hey, hey, every day. De ahí continúa una oración más. ¿Qué continúa? A ver, Naisha.
dinner at 7:30. ¿Segura? ¿Primero es la cena o primero es ir a casa? Dice, I go home. ¿Segura, corazón? Puede ser I go home, ¿verdad? Yo voy a casa porque como estamos en el colegio todavía. I go home at 3. Very good, Naisha. I go home at 3:30. Day dice, and play with my friends. Y yo juego con mis amigos. Después, ¿cuál es lo último del día, mi querida Fabiana Pareja? I have dinner at 7:30. Very good. I have dinner at 7:30. They dice, go to bed at 9 o'clock. They, yo voy a la cama a las 9 de la noche. Y dice, hey, hey, every day. Vamos a ver si está bien. Muy bien. Simplemente esta es una actividad, chicos. Esto no hay hojita de esto. Ok, simplemente es una actividad, nada más. Vamos a continuar con el libro, que esto sí está en el libro. Ok. 35. Ya, eso ya lo hemos practicado, ya lo hemos acabamos de hacer. Ahora vamos a ir en el libro, the workbook page number 39. Workbook page number 39. El libro de trabajo en la página 39. Si no me equivoco, en la página 39, sí, en la página 39. Dice, read and match. Ahora, yo sé que para esto tienes que saber identificar la hora en este tipo de reloj. ¿Ok? Dice, read and match, lee y une. Dice, I get dressed at 7 o'clock. Yo me visto a las 7 en punto. Ya está unido. Ahora vamos a unir el segundo. I go to school at 8 o'clock. Yo voy al colegio a las 8 en punto. I go to school at 8 o'clock. What is the time? ¿Cuál es el reloj que son a las 8 en punto? 8 o'clock. A, B, C, D, E or F? A. Vamos a ver. A. Miss, disculpe, mi mamá no se quería mover, por eso no puede responder, pero sí estoy presente. Sí, corazón, sí, Dominique. No te preocupes, Dominique. Gracias, muy bien, por tu participación. I go to school. Yes. A, the letter A. Yes, very good. Continue. I eat lunch, yo almuerzo, I eat lunch at 12 o'clock, a las 12 en punto, 12 o'clock. What is the correct letter? B. B. Y vamos a ver, letter B. Yes, it's a letter B. Okay, very good, it's a letter B. Continue with the number 4. I go home at 3:30. What is the correct clock? 3:30. F. F. Very good. The letter F. F. Excellent. The letter F. Continue. I eat dinner at 7:30. I eat dinner at 7:30. 7:30. A. D. D. D, very good. Letter D, yes. Finally, I go to bed at 9:30. A. A. The letter C. C. Yes, the letter C. Yes, excellent students. Now we complete. No, he participado en todas estas preguntas. Number 3. Very good. Now let's continue with the number 4, okay? Okay. Please put off your microphone. Apaguen su micrófono. Les voy a explicar, okay? Escuchen, chicos. Les voy a explicar qué deben de hacer en esta actividad. Les voy a dar un tiempo que será 5 minutos. Un tiempo para que ustedes lo hagan solito y de ahí vamos a corroborar a ver si lo han hecho bien. ¿Ok? Para que ustedes se sientan felices de que están aprendiendo. A ver, escúchame por favor, apaguen su micrófono porque hay alumnos que tienen el micrófono encendido, chicos. Hasta acá escucho su voz, ya. Muy bien. Escúchame por favor. Dice, look, look es mira, ya sabes, look and complete the sentences.
y completa la oración. La oración de por sí, como tú ves, está incompleto. Dice I y ya dice at. Ya sabes que at se refiere a la hora. Entonces vamos a hacer así, por ejemplo. Number one, yo veo una niña que se está levantando. Ay, se está levantando. Levantarse en inglés se dice get up, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido en la clase anterior. Get up. Entonces vas a completar. I get up. Yo me levanto. I get up. Así como Oscar se está levantando. I get up. At. ¿A qué hora? Ahora, yo sé que este reloj está bien chiquito. Yo también he sufrido para ver la hora. Pero si te das cuenta, sí puedes lograr más o menos ver a qué hora. Yo he logrado ver que ahí dice las 7:30. ¿Okay? Solo del reloj grande, ¿no, Miss? Ah, ajá. I get up at 7:30, ¿ok? I get up at 7:30. Tienen que fijarse en el reloj, ¿ok? Acá, la primera es I get up at 7:30. ¿Cuál será el segundo? El segundo yo les voy a ayudar también. El reloj no sé los números para saber qué hora. Claro, sí. Yo también cuando quería saber la respuesta, mi querido Daniel, también obviamente no se ven bien los números. Pero si tú te das cuenta, corazón. Daniel, silencio. Silencio, por favor, que estoy hablando. Hay que respetar cuando la misa está hablando. Ahora, pero lo que sí te vas a dar cuenta es una cosa. O te vas a dar cuenta que la manija grande está arriba, que indica las 12. Si está arriba, bien derechito, significa las 12. Y si está la manija grande para abajo, como quien apunta a las 6, al número 6, significa que es media hora, ¿verdad? Miren bien eso, porque eso es lo que yo me pude percatar para saber la hora. Ahora, Miss, ¿qué hay con la manija pequeñita, no? Con el chiquitito que indica la hora exacta. Ah, simplemente lo hacen así. Miras que el 6 es el medio de abajo, de ahí cuenta, 6, 7, 8, entonces este es el número 8. Acá, 6, 7, 8, 9, bueno, acá entonces como está en el medio sería 8, sigue siendo las 8. 6, 7, 8, 9, acá es las 9. Entonces así por favor, ¿ya? De todas maneras intenten, si no lo intentan porque ahorita no se ve bien, no se preocupen corazones, por eso que vamos a corroborar la respuesta. Ahora, yo voy a hacer con ustedes juntos el número 2, ¿ya? The number 2. The number 2. What is the activity I have lunch, breakfast, or dinner? Breakfast, yes. I have breakfast at... Y acá yo veo que son las 6, 7, 8, 8, y la manija grande está para arriba, sería 8 en punto. At 8 o'clock. In the morning, a las 8 en punto. ¿Por qué in the morning? Porque in the morning significa de la mañana. 8 en punto de la mañana. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con number 3. Let's continue with the number 3. The number 3 is what is activity? Brush my teeth. Yes, I brush my teeth at, y ahí veo bien claro que 6, 7, 8, 9, at 9 o'clock, ah oh, no, 6, 7, 8, no, 8:30 in the morning. A las 8:30 de la mañana, 8:30 in the morning. Muy bien, vayan haciendo number 4, 5 and 6, y dentro de un ratito les voy a dar... Yo estoy colocando nada más 8 o'clock, no in the morning. Ya, yeah, ok, no hay ningún problema. Ok, no hay problema. Solamente sí, que yo no he puesto in the morning. Ya, no hay problema, les estoy diciendo. Yo he puesto in the morning porque veo necesario especificar que algunas actividades es en la mañana, algunas actividades pueden ser en la tarde, algunos en la noche. Por eso pongo, no es como un complemento a la oración, ¿ok? Muy bien, ¿quién quiere compartirnos number 4? Alguien de repente ya tiene number 4. Y si tú lo has hecho así, le pones un check al costado, ¿ya? The number 4, ¿alguien quiere compartirnos number 4? Teacher.
¿No? ¿Nadie? Go to the school. I go to school at 9 o'clock. Very good. I go to school at 9 o'clock. 9 o'clock. Yes, at 9 o'clock. Ahora sí, pueden añadirlo in the morning. Perfecto. I go to school at 9 o'clock in the morning. Y la número 5, por si acaso, es un niño que está yendo a su casa. Ya salió del colegio, está yendo a su casa. Volunteer. Hello, students. I'm going home. I'm going home. Very good. I go to home at... I go to home at 8 o'clock. 5, ok, 5, porque ahí mira ahí 12, 1, 2, 3, 4, ah, no, no, no. 4. Efectivamente, sí, como les digo, es un poquito confuso, pero es 4, ok. Sí, ustedes que tienen mejor visión lo pueden ver. Sí. Oh, 4. Ok, very good. ¿Vas a volver a mostrar la cámara? Sí, sí, no se preocupen. Ahí está. ¿Ya? Yeah, thank you. Thank you. Okay. I go to home at 4 o'clock in the afternoon. Eso ya sería en la tarde, porque tú sabes que 4 ya es la tarde, ¿verdad? At 4 o'clock in the afternoon. The number 6 is very easy. También está bien fácil, the number 6. What is the number 6? Yummies. Ya, dilo. Go to bed 9:30. At 9:30. At 9. Very good. Ahora yo le agregué at 9 porque es obviamente es en la noche, ¿no? I go to bed at 9:30 at 9. Yo voy a la cama a las 9:30 de la noche. ¿Ok? 30. 30, yes, 9:30. 9:30. Ok, very good. Un ratito más y continúo, chicos. Una preguntita, Miss. Sí, Andy, dime. Se llama Miss. En el dibujo, ¿cómo se llama? En la 3, yo veo que la manisa pequeña que está en medio de dos puntitos, Miss. No te escucho. Miss, yo veo que en la manija pequeña de la número 3, en la manija pequeña está apuntando en el medio de dos puntitos. Ah, ya, sí, lo que pasa, Andy, es que, por ejemplo, mira, si la manija pequeña está en el 6, sería la 6, ¿no? Si estuviera en la 7, la 7. Si está en la 8, es la 8. Pero si está entre el 8 y la 9, pero todavía no ha llegado al número 9, entonces todavía no son las 9. Está avanzando. Es que la manejita avanza 8, 8 y 5, 8 y 10, 8 y 15, 8 y media, 8 y 40, 8 y 50, y cuando llega al 9 recién son las 9, pero hasta que no llegue, no. ¿Ok? Por eso que si está en el medio, sigue siendo a las 8. ¿Ok, Andy? Creo que Andy me pasaba